Bueno, estamos en el entorno de la piscina municipal y bueno, ya se ha iniciado la licitación para la construcción a mis espaldas de un skate park de 300 metros cuadrados de hormigón armado y aquí al lado del skate park un parque de calistenia. Es un proyecto que está dentro del PIDAL, del Cabildo de Tenerife, el Plan Insular de Instalaciones Deportivas al Aire Libre. Y en este caso el proyecto va a costar la obra 194.000 euros, de los cuales 82.000 euros aporta el Ayuntamiento y 112.000 el Cabildo de Tenerife, el área de deporte. La verdad que feliz porque ya este proyecto en unos meses va a ser una realidad y vamos a disponer por primera vez en nuestro municipio y en toda esta comarca de un skatepark de primer nivel que va a permitir que nuestros jóvenes puedan tener un espacio específico para ellos y puedan desarrollar su deporte prioritario en muchos de ellos, como es un skatepark. Con mucha expectativa y mucha ilusión y con el deseo que lo antes posible empiecen a trabajar las máquinas y en unos meses podamos tener a disposición del pueblo, de nuestros jóvenes, de estas instalaciones deportivas, que van a ser obviamente un complemento muy importante para lo que es el complejo deportivo de la piscina municipal, el skatepark junto con el parque de calistenia. Al tiempo también ya tenemos el proyecto de la urbanización exterior que va a estar anexa a estas instalaciones deportivas, este skatepark y parque de calistenia. Está pendiente de conseguir financiación con el Cabildo de Tenerife. Ya tenemos una parte de la financiación de recursos municipales, tenemos 190.000 euros municipales y esperemos que a lo largo de las próximas semanas podamos saber esa predisposición presupuestaria por parte del Cabildo de Tenerife y luego la continuación sería la licitación de esa obra y finalizar esa obra en conjunto con el skatepark y parque calistenia. No va a permitir en los próximos meses poder finalizar todo este entorno de la piscina municipal y poder poner a disposición ya también el complejo deportivo que va a ser un referente, obviamente, de nuestra piscina municipal, además que va a tener el nombre de Fuente de la Guancha. Mucho trabajo nos queda, va a ser un año, este 2021 finales y el próximo año 2021 es muy importante y esperemos que todo se resuelva el próximo año 2021 y podamos poner a disposición pues todas estas instalaciones deportivas y también esta urbanización exterior.